Expo Intermón de Tarragona. Us donem la benvinguda a aquesta xerrada que forma part dels actes de celebració dels 20 anys de la xarxa d'entitats Som Comerç Just i Banca Ètica Tarragona, integrada per Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Vicente Ferrer, Mans Unides, Oxfam Intermón, Una Finestra al Món, Xarxa ECO, Comitè Òscar Romero, AICEC ADICAE i Setem Catalunya. Per celebrar-ho, gràcies al suport de l'Ajuntament de Tarragona i la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques, la CORDI, hem preparat un conjunt d'activitats que culminaran amb la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, que tindrà lloc a la plaça Corsini de Tarragona el dissabte, dia 29 de maig, de 10 a 2. Els actes previs van començar dissabte 8 de maig, que és el Dia Mundial del Comerç Just, amb la penjada a la façana del nostre Ajuntament de la pancarta amb el lema d'aquest any «Canvia el teu consum i comença a canviar el món». El dilluns, dia 10, va tenir lloc la roda de premsa del Departament de Cooperació de Tarragona per presentar tots els actes de Som Comerç Just i Banca Ètica. I el proppassat divendres 14 vàrem dur a terme un col·loqui amb Gabriela Serra i Eduard Cantos a l'antiga audiència. Avui, des d'Oxfam Intermón, us convidem a la xerrada que porta per títol Desenvolupament de les comunitats gràcies al comerç just. Com segurament sabreu, Oxfam Intermón és una ONG que treballa per erradicar la desigualtat, la pobresa i la injustícia al món des de fa 65 anys. A més, impulsa la producció, distribució i venda de productes de comerç just, treballant colze a colze amb comunitats de l'Amèrica Llatina, l'Àsia i l'Àfrica des de fa dècades. En la xerrada que ara començarà, escoltarem en primer lloc a l'Eduard Sagrera, tècnic de botigues Comerç Just Oxfam Intermón, que ens parlarà sobre la situació del cacau al món. Després tindrem el testimoni de Joan Manuel Heredia González, responsable de qualitat i capacitador de la Cooperativa de Productores Agropecuarios Coproagro a la República Dominicana, que ens explicarà la seva experiència en aquesta cooperativa. En acabar, respondran les preguntes que ens hagueu fet arribar pel xat. Abans, però, us llegiré el manifest d'aquest any. I tu què tries? Aquest maig, passa't el comerç just. Les consumidores tenim poder. Tenint en compte les repercussions locals i globals del nostre consum, podem transformar el món en què vivim. Si reivindiquem un consum més just, podem avançar cap a un model que posi la vida dels pobles i la natura al centre. La crisi desencadenada per la Covid-19 ja ha provocat que, mentre les grans multinacionals multiplicaven els seus beneficis, les treballadores hagin perdut més de 3 bilions d'euros en salaris des de l'inici de la pandèmia. Aquest no és un fet circumstancial. I segons l'OIT, Organització Internacional del Treball, i el PNUD, Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament, pot tenir efectes devastadors de llarga durada en els drets humans i ambientals, augmentant la pobresa i la fam, així com el risc del treball forçós infantil i la desforestació. Aquests efectes nocius i injustos de les cadenes de subministrament els pateixen més intensament les dones i les poblacions del sud global. Però hi ha lloc per a l'esperança. Des dels moviments de comerç just ens organitzem per produir i comercialitzar assegurant uns pilars bàsics compartits amb les finances ètiques i l'economia social i solidària. La generació d'oportunitats per a productores desfavorides. La transparència i responsabilitat en els processos de fabricació i comercialització. Les pràctiques comercials justes, salaris justos i dignes per a les treballadores, l'eliminació del treball forçós i infantil, l'erradicació de la discriminació, l'assoliment de la igualtat de gènere i la llibertat d'associació, bones condicions de treball, el desenvolupament de capacitats i el respecte al medi ambient. Tenim el poder de triar un consum conscient que inclogui el comerç just i vetlli per unes relacions comercials justes per a totes les parts, incloses les del sud global. Enguany, també reclamem a les responsables polítiques una reconstrucció amb justícia a la crisi desencadenada per la Covid-19 per no tornar a caure en els mateixos errors. Aquest maig, passem-nos al comerç just.
I ara ja passo la paraula a l'Eduard Sagrera. Eduard, quan vulguis. Gràcies. Què tal? Bona tarda. Bé, bueno, moltes gràcies per convidar-me en aquesta xerrada. Per mi un plaer i, a més, ens coneixem des de fa molt temps i sempre encantat de ser aquí amb vosaltres, aquí a Tarragona. A veure, jo explicaré més una part més breu sobre com està el cacau al món, el producte de cacau, i després parlarà el Joan Herrera, ja com ha dit la Roser, que jo crec que és més el protagonista d'avui, no? Perquè ell ens explicarà des de República Dominicana realment el títol de la xerrada d'avui, no? Que és el desenvolupament de les comunitats gràcies al comerç just, i que millor que tenir un exemple com el Joan Manuel i tal aquí amb nosaltres i que ens ho explicarà tot superbé. No? I bé, jo també vaig estar a CoProAgro a República Dominicana i també, bueno, faré 5 cèntims de la meva experiència quan vaig estar allà. No? Bé, vaig a començar la meva xerrada, vaig a compartir la pantalla. A veure, no sé si la veieu. Va. La veieu, la pantalla? Sí, no? Sí. Va. Perfecte. Bueno, molt ràpidament la història, no m'estendré, perquè no sé si explica la història, però sí que trobo que és interessant saber que el cacau, l'origen que té, és d'Amèrica, no? És americà, vull dir, de fet, abans que arribessin els espanyols i tal, doncs els maies i els asteques ja el prenien, vull dir que és un producte que és realment molt antic, no? I que després s'exporta, no? I es comença a cultivar també a l'Àfrica. És diferent del cafè, que és a l'inrevés, no? El cafè ve de l'Àfrica, d'Etiòpia, i després s'exporta i es comença a cultivar també a l'Amèrica, no? Vull dir, és curiós perquè és un producte tropical, però el cacau prové de l'Amèrica, no? I el cafè prové de l'Àfrica, no? Bueno, aquí una mica d'història, però no, ja et dic que, bueno, ho teniu, però bueno, és interessant veure una mica tota la part així, més de la història aquesta del cacau, no? Sí, unes dades importants, no? Bueno, que és un cultiu molt important per moltes persones que depenen d'ell, no? Que són normalment petites produccions, que això també és bastant important, no? I això, no? Que clar, que és un producte, doncs, que la variació de preus, com després veurem, té un impacte directe en la vida de milions de persones i de famílies, no? Bueno, aquí a nostre país i tal, doncs, bueno, tenim un consum que comparat amb altres països és més aviat baix, no? Però és un producte que sobretot en els països més industrialitzats, doncs és on es consumeix més, no? I de fet, els països que són realment productors consumeixen poc cacau, no? Tot està, bueno, i és una mica l'explicació de tota la part de la colonització, no? D'aquesta part de, perdoneu que d'aquesta part de la colonització, no? Que bueno, és el que diem també les economies del postre, no? que vam com obligar aquests països a centrar-se en alguns pocs productes, no? Jo vaig admitir a la gent que va preguntar. Val? I això, no? I són productes sobretot molt orientats a l'exportació, no? Bé, també un factor molt important, no? De la concentració de com està el mercat del cacau, perquè també explica molta cosa, no? Hi ha una part que és el processament del cacau, que està concentrat en molt poques empreses, però la venda per al consum final encara està concentrat en mans d'un 80% en 6 grans empreses, no? Això té un impacte i una conseqüència directa, val? En qui realment posa el preu d'aquest producte, no? Val, així és de, bueno, i això aquí podríem estendre'ns bastant, no? Sabeu que és un producte que cotitza a borsa, que normalment es decideix a la borsa de Nova York i de Londres, vull dir que hi ha també molta especulació al voltant del cacau i a vegades en un mateix any, doncs, puja i baixa i de manera molt sobtada, no? I això, el problema és que moltes vegades té una repercussió molt directa en el preu que es paga a les famílies productores, no? I sobretot és de com està constituït tot el mercat, no? De dir que normalment si puja
el preu que realment arriba a mans de les persones que l'han collit, en aquest cas el cacau, doncs no puja tant per a elles, no? I en canvi quan baixa sí que té un impacte molt directe. Quan baixa el preu del cacau té un impacte molt directe en el preu que es paga al final, no? I és perquè on està el poder de decisió està molt lluny dels països on es produeix, no? Bueno, això ho trobaríem en molts altres productes, però en el cacau és molt evident, no? Després, un factor molt important que té un impacte molt negatiu amb el cacau, no? De tota la part, al ser petites collites i tenir una dependència molt forta, doncs també, i això ha sortit en molts mitjans, en molts documentals, hi ha molta explotació infantil al voltant del cacau, no? Vull dir, UNICEF va calcular que al voltant de 200.000 nens en condicions d'esclavitud estan treballant actualment a la indústria del cacau a l'Àfrica Occidental, no? De fet, els grans productors de cacau a nivell mundial són sobretot Costa d'Ivori, Ghana, però ara últimament també països asiàtics, no? Moltes vegades també per el que seria, doncs, finançaments del Banc Mundial, no? Que d'alguna manera, doncs, també fan que orienten aquestes economies, no?, cap a uns pocs productes que després tenen molt impacte, no? Aquesta fotografia és d'un documental que es va fer fa poc, de Chocolate Case, on precisament denuncia tota aquesta part d'esclavitud infantil que hi ha al voltant de les collites. I és bastant evident perquè són economies de subsistència, no? I hi ha molt poc control sobre les empreses que compren aquest cacau a l'hora de comprar i de saber les conseqüències que té això. És per això que es va fer un protocol, que aquí és el títol d'aquesta diapo, no? que van dir les multinacionals, veient una mica les dificultats que tenien amb les denúncies de la societat civil en els casos d'explotació infantil, doncs es van veure obligades a fer un protocol. Però realment aquest protocol ha tingut poc impacte, no? I ha tingut poc impacte perquè jo penso que també, a veure, jo no diria que aquestes empreses són així, vull dir, a ningú no li agrada, vull dir, que els seus productes que compra, doncs, hi hagi explotació infantil darrere, no? És més aviat un problema de prioritats i de com, on destinen realment els esforços, no? I en aquest cas jo penso que els esforços d'aquestes grans empreses no estan tan enfocades a les persones i a l'impacte que provoca a les seves compres, sinó més aviat en maximitzar el benefici, no? Llavors sí que hi ha moltes bones voluntats perquè, doncs, a l'hora de signar sí que dius, hòstia, això, doncs, no ens agrada i signem un protocol, però després hi ha molta poca capacitat com per poder incidir, no? I és pel tema aquest de destinar també recursos i prioritats al que és realment important, no? Que estan una mica els percentatges de mercat i tal que tenen aquestes grans empreses, no?, que són els que al final baixen el preu, no? És aquest el motiu que el preu del cacau va baixant, no? I actualment no arriba a un terç del que es pagava fa més de 40 anys, no? Ha anat baixant, no? Altres productes, els productes que realment, doncs, tenen, es produeixen i tal, als països com el nostre, doncs, van pujant. En canvi, els productes més bàsics, no?, del qual depenen moltes de les persones, doncs té aquest impacte molt directe, no? Per això, per exemple, a Costa d'Ivori, doncs, les agricultores i agricultors que depenen del cacau, doncs, tenen un sou que no arriba ni al sou mínim de subsistència, no? I això ha agreujat també amb el tema de la Covid, no?, que també ha provocat que la demanda baixés i tal, i també es va debilitar. Bé, una de les altres coses que es va fer l'any 2019 és, veient una mica la situació aquesta de com estaven baixant els preus del cacau, és afegir $400 al preu de la tona. Vull dir que si mires per quilo, al final és molt poc, no? I és precisament buscant aquest mínim de subsistència, no? Vull dir, està superdenunciat i és molt evident que molta gent que sobreviu gràcies al cacau, doncs, no té aquest mínim de subsistències, no? I aquest protocol, doncs, no ha funcionat. No, bé, aquest protocol, aquest preu d'afegir
400 dòlars als 1.000 quilos, vull dir que al final és molt poc diners per, si comparem amb un quilo o amb 250 grams, encara menys, no? I per això es va iniciar també una campanya, no? Per part de va començar una ONG de comerços francesa i tal, que després també hem estat d'alguna manera donant suport i tal des d'altres ONGs de tot el món, no? Per denunciar aquesta situació, no? Però és un exemple més del que està passant, no? De dir, ostres, doncs detectem que hi ha un problema, posem una possible solució, que no és una solució definitiva, de dir, doncs, pugem el preu aquest de la tona, no? Però després, què passa? Que no, al final no, això no, al final no funciona. I és per un tema també de que són les prioritats, no? Bueno, aquesta és la part així molt ràpidament explicada de la situació a nivell mundial, de com està baixant el producte, de l'impacte que té, que és molt negatiu sobre totes les persones que el conreen i depenen d'ell. I està la part més positiva, no? que d'alguna manera ens agradaria també que tingués cada vegada més adeptes, no? I més impacte, no? I aquesta, he recollit aquesta notícia, no? De Ecocredit, no? una banca i unes finances ètiques, no? que això, no? Que va invertir 7 milions, no? en donar suport a petita escala als productors i productores de cacau, no? És un exemple també de com l'economia social i solidària també està transformant, no? El comerç just, les finances ètiques, no? I, bueno, són, vull dir, déu-n'hi-do, no? Una inversió de 7 milions d'euros que al final beneficia 35.000 agricultors i agricultores, doncs tenen un impacte molt directe, no? I això sí que arriba. Vull dir que això sí que és un impacte que realment arriba directament, no? Val, i amb tot això, el comerç just, no? El comerç just com a alternativa, no? I també com a part d'aquesta denúncia d'aquesta situació, no? I també com la demostració que és possible un tipus de comerç que realment pensi en les persones, no? Ja imagino que totes les persones que esteu connectats coneixeu una mica el que són els criteris del comerç just, del preu just, d'assegurar que no hi hagi explotació infantil darrere d'aquesta producció. I bueno, jo també voldria recollir aquesta part que vaig viure jo a la meva visita a Coproagro, a República Dominicana. I aquí doncs, també doncs, bueno, explicaré aquesta part que és la que em va impactar potser més, no? Que és potser la part que normalment quan compres un producte de comerç just doncs potser no es veu tant, no? Però és aquesta part de com a través del comerç just, no? Ajudes al desenvolupament de tota la comunitat, no? Que era el títol de la xerrada d'avui, no? I coses que vaig veure interessants, ara Joan Manuel i ara ja lo explicaré ja en castellano perquè després tu ja me connectes con tu charla, no? A mí lo que me gustó de la visita de Coproagro es sobre todo ver el impacto que tenía en toda la zona y en toda la comunidad que vivía, que es una zona muy extensa, en la cual hay pequeñas explotaciones, no son grandes extensiones que pertenezcan a una sola persona, sino son pequeños propietarios. Y esos pequeños propietarios y propietarias realmente pues tenían esta cooperativa en la cual, de alguna manera, se defendían sus derechos. También recibían una formación, un apoyo también a toda la parte más tecnológica, técnica, ¿no? Que esto también Joan Manuel nos lo explicará. Luego hay una parte también del comercio justo, que aparte del precio justo es la prima social, ¿no? Que se destina también a proyectos comunitarios y es la propia comunidad la que decide dónde destinar estos proyectos comunitarios, ¿no? Y a mí me sorprendió verlo, ¿no? Sobre todo algunas cosas que quizás no era consciente. Por ejemplo, me sorprendió que una de las cosas que se habían decidido invertir es, por ejemplo, todo lo que es el apoyo cuando hay alguien que muere de alguna familia, ¿no? Pues toda la parte de todo el entierro, de toda la parte así además de pompas fúnebres, ¿no? Que se consideraba importante, ¿no? Y que esto, pues no, muchas veces como era una cosa así que venía así de repente, pues no tenían el apoyo financiero y pensaron que desde la comunidad era importante, ¿no?
Y esta es la parte que para mí en Coproagro vi más, ¿no? Porque esta participación así democrática de que la gente puede explicar cuál es su problemática, cuáles son sus necesidades, ¿no? También la capacidad que tienen para poder también, al ser muchos, ¿no? Tienen más capacidad también para poder decidir según qué cosas, ¿no? Para poder incidir más en los precios, ¿no? Y para que las voces de cada persona sean escuchadas, ¿no? Y esta es la parte que a mí me impactó más, ¿no? Y que realmente cuando vi cómo se trabajaba allí, ¿no? Pude comprobar realmente in situ que tiene un impacto muy directo, ¿no? Y es sobre todo destacar esta parte más de apoyo comunitario y de desarrollo de todas las personas que tienen en esta cooperativa, que es una cooperativa muy grande, y ahora explicará Joan Manuel Heredia, pues un poquito todas las características que realmente tienen un impacto muy directo en todas las personas, ¿no? Y que ojalá, pues, este modelo, ¿no? Que tiene el comercio justo, ¿no? Pudiera ser replicado, ¿no? Y yo creo que el comercio justo también es una manera, ¿no? De presionar, ¿no? Y de demostrar que tenemos que trabajar hacia una sociedad diferente, ¿no? Centrada más en los derechos de las personas, de los trabajadores, y no tanto en los beneficios económicos de estas grandes empresas. Y aquí acaba mi parte así de explicación así muy, muy rápida, y ya daría paso a Joan Manuel para que nos explique también su visión. Pues muchísimas gracias y os dejo con Joan Manuel. Joan Manuel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Excelente, gracias por esa virtud que tiene de nosotros como cooperativa. Agradezco la oportunidad que nos brindan, que el hecho de tomarnos en cuenta para nosotros es un placer. A nombre del Consejo de Administración, a nombre de los miembros y todos los socios y socias, a nombre de los trabajadores, damos gracias a nuestros amigos de Oxfam Intermón por tomarnos en cuenta. Muchas gracias. Y sí, como decía Edward, gracias por la invitación. Gracias, Bernan. Gracias, José. Gracias a todos. Sí, vamos a explicar un poco sobre la situación primero del país con respecto a la pandemia. Un saludo a los demás, a las demás integrantes que están con nosotros. Mi nombre es Joan Manuel Heredia, como decía, y estoy representando a Coproagro, la Cooperativa de Productores Agropecuarios Martín Reyes. Entonces, bien, en la actualidad, la República Dominicana actualmente está atravesando con el tema de la pandemia, la COVID-19, que está en el mundo. Pero queremos decir de manera certera, de manera real, que el virus acá en República Dominicana está controlado, tanto que el Ministerio de Educación ya ha anunciado la clase presencial. Hemos estado con más de 2 millones de vacunas. Tenemos ya la parte juvenil que se está vacunando, ya la parte más que no es más juvenil ya está vacunada en sus dos vacunas. Se ha abierto el turismo, se ha abierto bares, se ha abierto restaurantes. Es decir que estamos bien en ese sentido. Claro, el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio, el uso del lavado de manos, y el distanciamiento es obligatorio también. Las empresas, todos estamos teniendo nuestro nivel sanitario y protocolo guardado para no propagar el virus. Es decir que estamos controlados, podemos decir que el país está controlado con respecto a la COVID, así que hacemos un llamado para que ustedes nos visiten y disfruten de nuestro clima, que ahora está bastante delicioso. Bien, siguiendo el tema que se nos ha asignado, vamos a hablar un poquito sobre el proceso del cacao o el beneficiado, el manejo post cosecha, como nosotros mayormente decimos.
El manejo post cosecha, cabe destacar que está entre varias etapas, lo que es la cosecha, la fermentación, el secado y luego el almacenamiento. Ahí presentamos las imágenes donde está la cosecha. Es bueno resaltar que en República Dominicana tenemos dos cosechas establecidas, que es la cosecha entre año o invierno, donde es la cosecha menor, y la cosecha de verano, donde ya es la gran cosecha o la cosecha grande. Nosotros acá en el país tenemos dos tipos de variedad, que es el cacao criollo y el cacao híbrido. Según la tonalidad del cacao, tiende a madurar, el cacao tiene varios colores en la madurez. El cacao verde tiende a madurar a amarillo, como lo ven ahí, y el cacao morado es anaranjado un poco la madurez. Cuando decimos del manejo post cosecha, que inicia en la cosecha, el cacao es cosechado, cuando su índice de madurez está ya así, amarillo, esta foto de nuestra socia Marisol, secretaria del Consejo de Administración Central. Luego entonces que el cacao es cosechado y se hace el picado o descorazonado para que antes de las 6 horas ya esté en el centro de fermentación. Ahí Edward presenta una caja de fermentación que es la recesión de cacao en baba. Después de cosechado, el cacao perfecto entra al proceso de fermentación. Definiendo el término fermentación, recordamos que es el proceso bioquímico al cual son sometidos los granos para evitar, para matar el embrión y para también despertar esas características organolépticas, olor y sabor. Ahí en el centro de beneficiado o en la caja de fermentación, nosotros le damos 6 días, como están viendo ahí. Les damos 6 días, eso va a depender del cliente, cómo el cliente quiere. Si el cliente quiere un cacao totalmente marrón, un 70%, entonces le damos 6 días. Si quiere más violeta, entonces le damos menos días. Como ustedes ven ahí, esas cajas de fermentación están escalonadas, cada una coge 4 quintales. Escalonada para facilitar al trabajador el acceso de movilidad. Recuérdense que hay que moverlo cada 2 días, el cacao. Entonces en la primera etapa se entra y a las 48 horas pasa al otro nivel y después de las 48 horas más pasa al otro nivel para ser removido. Es decir que en 6 días el cacao es sacado de esas cajas de fermentación. Ahí en esa caja de fermentación intervienen bacterias, tanto anaeróbicas como aeróbicas, para hacer el proceso de composición químico. Entonces, se hace la remoción para que el cacao pueda tener para que respire, es decir, y pueda tener la característica de fermentación adquirida. Luego, ¿qué pasa de la caja de fermentación? Entonces, si llega a los secaderos. Son secaderos especializados con cuadrículas y el plástico donde permite la aireación. Ahí, después que tenga el secado, entonces se le da, dependiendo la hora de luz que tenemos acá en República Dominicana, puede ser 5 días, 6 días, a veces 7 días, para que el cacao pueda secarse. Tiene una especialidad ese secadero, ya que ahí el cacao se seca lo más bonito posible para complacer a nuestros clientes. Es una foto que tenemos acá de nuestros secaderos del almacén central de la cooperativa. Ahí hay aireación, es decir, que en tiempo de lluvia también el cacao mantiene un dinamismo, una aireación y un caliente con los secaderos para que se siga secando, aún la temperatura afuera esté fría. Esas son características de ese secadero. Entonces, lo que está en ese secadero, que ya se seca, que comprobamos que está seco, se lleva al almacén. Lo que estamos viendo ahí son pruebas de unos 2 kilos de cacao seco ya, que los guardamos cuando
vamos a exportar. Es una muestra representativa de lotes que vamos a exportar para que esté exactamente con lo que el cliente nos pide. Dejamos una muestra representativa para evitar con eso que llegue un cacao como no es, o que el cliente no pueda llamar la atención porque mandamos lo que no es. Aquí vemos un KPM, que es una prueba de humedad que se le hace al cacao, recordando siempre que los socios, nuestros miembros, procesan cacao en su finca, entonces lo traen a Coproagro para seco. Ahí le hacemos una prueba de humedad para ver el grado de humedad que tiene, recordando siempre que la humedad debe estar por lo menos un 7% para que sea bien seco. Un grado menos de ahí, entonces sería sobre seco, pero un 7% lo consideramos normal y de calidad. Se hace una prueba física, que ese es el KPM, para medir la humedad. Aquí también tenemos le hacemos una prueba de corte al cacao para ver el grado que tiene por dentro, si tiene efecto dañino, como es el moho, o qué tanto de fermentado está el grano. Si tanto del cacao violeta, qué por ciento del cacao fermentado tenemos, y garantizar de que ese cacao cumpla con los estándares de calidad, un por ciento de moho establecido por las normas tanto interna como externa. Y es una prueba que se ponen 50 granos, 100 granos, para entonces hacerle el corte y poder entonces identificar la calidad por dentro del grano. Si está bien agrietado, si está bien marrón, o si quedó violeta, o qué pasó en el proceso de fermentación o en el proceso de secado, si el cacao fue deteriorado o perdió la calidad óptima que nosotros queremos encontrar. Gracias a esa prueba podemos decir que el cacao visiblemente puede ser, garantiza la calidad que el cliente nos está pidiendo y que el socio hizo un buen trabajo en su finca. Y también lo hacemos para medir el que nosotros procesamos del cacao en baba. Es importante el almacén tener, como nosotros estamos certificados orgánico con entidad a nivel internacional, estamos certificados Fairtrade y estamos certificados orgánico con la entidad de IMOCER, nuestra bolsa plástica también tiene que tener el rótulo o la etiqueta donde se nos pide las normas que podamos etiquetar nuestro producto. Ahí tenemos el Flow ID, que nos identifica que estamos certificados Fairtrade desde el 2007. También estamos certificados orgánico y el logo claro de la empresa, de la cooperativa, para identificar nuestro producto. En ese saco, que es de 70 kilogramos, donde envasamos nuestro cacao. Va a depender del cliente, cómo nos lo pida. Ahí ven el almacén, donde se almacena el producto. Ese producto, aunque ustedes lo vean junto, pero tenemos un sistema de trazabilidad, de separaciones, donde ahora mismo está en la palestra lo que es el tema de trazabilidad. Como manejamos diferentes productores, diferentes sellos, manejamos cintas de colores para identificar el cacao por calidad. El almacén también está identificado por calidad, lo que nos garantiza a nosotros que el cliente va a recibir exactamente lo que pide y que no va a haber ningún tipo de engaño. Gracias a nuestro sello, a nuestros clientes, están siempre complacidos. Y claro, yo como encargado de calidad y me encargo de capacitar a los miembros, puedo garantizar de que el cacao que vamos a exportar sea el mismo que el cliente pide. Eso es algo que nosotros como cooperativa lo tenemos muy en cuenta y eso es lo que nos ha dado una plusvalía a nuestro producto y a nuestra empresa, nuestros almacenes. Como ven, este es el local de reunión. Aquí se reúne el Consejo de Administración precisamente y aquí damos entrada a nuestros visitantes y aquí se toman las decisiones en conjunto
todo lo que ustedes ven en la mesa principal son miembros de diferentes distritos, de diferentes zonas que se reúnen para traer las preguntas de los asociados, ellos los representan, y también tomar decisiones por la cooperativa y por los trabajadores, a favor siempre de nuestra cooperativa. Ahí pueden identificar varios directivos, tanto mujeres como hombres, que vienen a representar sus distritos. Y con toda amabilidad también le damos entrada a las visitas, como lo hizo Edward hace unos cuantos años. Una foto que llama la atención, yo estoy allá y con el suéter verde y de raya, estoy ahí, gracias Edward por la fotografía. Ahí pueden ver parte de nuestros miembros, parte de nuestros directivos, junto con nuestra visita valiosísima que tuvimos en ese tiempo. Coproagro está abierto siempre a cualquier visita, no tenemos inconvenientes, nuestra sede es de ustedes, por eso reiteramos la invitación a cada uno de ustedes para que vengan a conocernos y así disfrutar de este calor que brinda nuestra empresa. Y así como decía Edward, estamos comprometidos con pequeños y medianos productores al servicio y trabajar, claro está, con el lema que es trabajar por el desarrollo y de nuestros asociados, porque estamos comprometidos con eso. Somos una cooperativa de pequeños y medianos productores al servicio de los miembros, los trabajadores y sobre todo las comunidades. Muchas gracias y no sé si, bueno, las preguntas se irían haciendo ahora o entonces entraríamos al otro tema. ¿Qué me dice mi amigo Berna? Sí, bueno, teníamos programado que hicieras todo de seguido y que luego, pues, si había preguntas, que las hicieran. Yo he puesto por el chat que si queréis irme avanzando preguntas, adelantando preguntas, me las podéis mandar ya por el chat y yo luego las recojo y se las mando directamente a cada uno de los ponentes. Interesante. Pues gracias por la aclaración. Entonces, ¿qué le parece si hablamos un poquito sobre los beneficios sociales y ambientales del cacao comercio justo? Fíjense, miren, comercio justo. Cuando me dicen a mí hablar de comercio justo, inmediatamente cedo, porque para nosotros el comercio justo nos cambió la vida. Estamos certificados 2007, pero conocemos comercio justo hace muchos años. Y hablar de los beneficios sociales y ambientales que aporta el cacao comercio justo a nivel de nuestros asociados y a nivel de nuestra comunidad es algo valiosísimo. Con la certificación Fairtrade, que tiene estándares establecidos, criterios establecidos, comercio justo, hemos podido identificar datos valiosos con respecto a las comunidades, la sostenibilidad, la biodiversidad, a través de estar certificado Fairtrade, la conservación de suelo. Es importante ahora mismo que trabajemos, no solamente en el presente, hablamos nosotros de un relevo, de un relevo que debe darse a través de nuestra empresa. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la sostenibilidad y comercio justo. Es un tema que nosotros tenemos bien marcado, la sostenibilidad a través de comercio justo, la biodiversidad, lo social. Señores, no solamente debemos trabajar de manera unilateral. Hacer un compromiso social a través del comercio justo nos garantiza a nosotros que la empresa Coproagro pueda durar más de 36 años que tiene ahora. Es decir, si ya desde 1984 se habló de asociación, luego en el 2005 nos convertimos en cooperativa, que hablar ya que yo heredé esta empresa, ¿qué le voy a heredar a nuestros hijos, a nuestros amigos? Es lo social, es lo sostenible, y por eso el tema ambiental que llevamos ahora, y más ahora con estos cambios climáticos, garantiza el cacao para Coproagro un nivel excepcional. Excepcional para nosotros, lo que quiere decir que es importante que mantengamos la calidez, mantengamos la calidad a través del comercio justo con nuestro tema social y ambiental. Bien,
Hay un tema que también se nos ha pedido abordar, y es que tenemos que hablar un poquito sobre la organización y el funcionamiento de la empresa. Coproagro, como dije al principio, viene dado por una separación que teníamos. Aquí se inició como asociación en 1984, un grupo de productores y productoras que de manera mancomunada quisieron salir de la competencia. Es decir, querían formar una empresa que pueda darle vida y devolverle su esfuerzo y su trabajo que ellos hacían en el campo, ya que con esa compañía por acciones no lo podían tener. De ahí surge una asociación de bloques de cacaocultores dominicanos que a través de ese esfuerzo se formó esa asociación. Luego, ya cuando se forma la asociación, entonces pudimos aglomerar a nivel del país y a nivel de la zona todos los bloques. Pero nosotros, como el bloque principal que éramos, el bloque número uno, teníamos un lema, y era trabajar por el desarrollo de los asociados. Pero Coproagro, esa asociación, había crecido, estaba creciendo mucho. Y no podíamos cumplir porque éramos intermediarios, no éramos exportadores directos. Lo que quiere decir que en el 2005 hicimos todos los preparativos para salir de Conacado y hacer una empresa cooperativa para brindarle a los asociados ese beneficio que ellos querían con que ellos nacieron directo. Nosotros exportamos a través de Conacado, pero nosotros recibíamos los beneficios indirectos. Queríamos una empresa que estuviera exportando directamente y que los beneficios sean directos para satisfacer la demanda de nuestros miembros, de nuestros asociados. Y ahí cuando empezamos la separación de Conacado, que eso surgió en el 2005, y la incorporación fue en el 2007. En la actualidad, nosotros estamos en 6 provincias a nivel del país y contamos con 3.500 miembros con 25 distritos o núcleos a nivel del país y de las 6 provincias. Esos pequeños núcleos tienen total independencia porque actuamos con democracia y transparencia. ¿Qué quiere decir? Nuestro amigo Edward decía que nuestros productores pueden decidir si los productores tienen voz y voto. Ellos pueden decidir en qué van a invertir sus recursos, cómo lo pueden hacer a través de una asamblea general de delegados. Ellos vienen en representación y ellos ponen sus inquietudes y ellos mismos deciden qué van a hacer con ese dinero. Es decir, que somos una empresa de pequeños y medianos productores, una cooperativa, que ellos deciden, ellos tienen voz. Los que forman la directiva, el consejo de administración, consejo de vigilancia y comité de crédito, son productores de los diferentes distritos. También ellos llevan sus inquietudes a sus miembros y a sus distritos y pueden ellos canalizar cualquier información con nosotros. Es decir, que en la actualidad somos 25 distritos distribuidos y tenemos una organización. También se nos permite, tenemos una asociación o un comité de trabajadores, forma como un sindicato, que los trabajadores estamos asociados para hacer negociaciones colectivas. Y eso se permite aquí también. Las mujeres tienen un nivel altísimo, valoramos lo que es la incursión de las mujeres. Tenemos políticas infantiles bien claras, tenemos política de género. Ahora mismo estamos trabajando con una política de género, una política de igualdad social para estar acorde a las normas de certificaciones que tenemos y también para estar acorde a cumplir con la demanda de nuestros asociados. Así que tenemos un sinnúmero de trabajadores fijos, más de 100, indirectos tenemos más de 150 que colaboran con nuestra empresa, con nuestra familia
y de aquí vivimos. Esto somos, eso es lo que somos. Somos una cooperativa de productores agropecuarios que trabaja con un lema para el desarrollo de sus miembros, tanto los asociados como los trabajadores. Y se me ha pedido un poquito hablar sobre la prima social y cómo se destina. Fíjense, lo primero es que gracias a la calidad que nosotros exportamos, estamos comprometidos con la calidad de nuestro producto, hacer de nuestro cacao el mejor cacao de la región. Y por eso garantizamos una calidad óptima y recibimos una prima o un premio, que por cada tonelada que nosotros vendemos, recibimos una prima de $150 a través de Fair Trade, comercio justo. ¿Y qué nosotros hacemos con eso? Según el criterio de comercio justo, su estándar 4.1.7 sobre lo que habla del plan de desarrollo, nosotros tenemos claro, y hacemos un plan de desarrollo a largo plazo. ¿Qué es un plan de desarrollo? Un plan de desarrollo consiste en hacer un levantamiento en las comunidades para ver las obras prioritarias y a largo plazo que tienen esos municipios de las comunidades. Pero ¿quiénes deciden en qué van a invertir ese dinero? Son ellos mismos. Lo único que hacemos nosotros es una política de uso de distribución de la prima, porque eso debe estar claro. Una política de uso de distribución de la prima que es actualizada. Luego que se hace la política de distribución, entonces lo consensuamos con todos los distritos para que lo aprueben ellos mismos también. Y el plan de desarrollo entonces va a dar lugar a que se vaya a hacer la primera fase, que es un levantamiento que se hace para conocer cuáles son esas obras más perentorias o necesidades que se van a hacer en el primer año. Luego entonces, ahí mismo se dicen las obras para el segundo año y para el tercer año, es decir, el plan de desarrollo a 3 años. Y esas obras se plasman, luego volvemos a la comunidad a ratificar o a rectificar esas obras para ver si cambiaron de idea en un mes o va a persistir la misma obra. Luego que se queda la misma obra, se aprueba en ese núcleo, en ese distrito, y se viene a una asamblea general donde por cada 5 delegados por los 25 distritos, es decir, son 205 delegados que van a representar ante una asamblea general a los 3.500 socios que tenemos. Ahí se ratifica el plan de desarrollo en una asamblea y se plasma en un libro para que entonces se le vaya dando salida a este premio. Ustedes no se imaginan cómo no ha cambiado la vida, cómo ha cambiado la vida a trabajadores, a pequeños productores que han hecho obra magnífica, casitas, caminos vecinales, puentes, construcción de escuelas, policlínicas, ayudas sociales, decisiones, centro club de reuniones, obra para mejoramiento de la calidad. Recordamos que en la política de distribución el 50% de la prima es para la sede central para mejoramiento de la calidad. Este es un tema que nosotros tenemos claro y por eso vieron esos secaderos, fermentación, eso se hace con la prima. Y el otro 50% se distribuye a las comunidades. Entonces, eso es para hacer obras sociales, extendido eléctrico, poste de luz, arreglo de camino, ayudar con el mejoramiento de sus casitas, compra de medicamentos, etcétera, etcétera. Y en la actualidad tenemos ese plan, ustedes pueden tener acceso a ese plan, nosotros tenemos informaciones que tratamos a nuestros amigos, sobre todo a ustedes que somos amigos hace muchos años, y que ustedes también directa e indirectamente colaboran por el desarrollo y el cumplimiento de nosotros. Así que reiteramos las gracias. Otro de los temas que se nos ha pedido es el cacao orgánico y la lucha contra el cambio climático. Fíjense, en la actualidad nosotros tenemos 8 sellos internacionales, orgánicos, sociales y sostenibles. Ahora mismo estamos con
con un sello que está en fusión, que es Rainforest Alliance, que es un sello sostenible ambiental, pero las certificaciones orgánicas nos dan un tema de ecológico para conservación de suelo y conservar la biodiversidad. Para ahora mismo, el cambio climático, sobre todo a República Dominicana, que es un país que está en el mismo corazón de América, y nos golpea mucho lo que es el cambio climático, con torrenciales que hacen crecida de nuestros ríos y arroyos, y con larga sequía que también impide lo que es la productividad de nuestra cosecha, y por ende un bajo rendimiento a nuestros productores. Pero mantener una producción ecológica, un ambiente sostenible, mantener una biodiversidad, para nosotros es muy importante, ya que contrarresta un poco lo que es el cambio climático y nos ayuda a diversificar los ingresos. Diversificar los ingresos. Pues el tema de biodiversidad para nosotros y diversificación de cultivo es importante, sobre todo sostenible para nuestro cultivo del cacao, porque garantiza buena sombra, garantiza que cuando no hay cacao, por lo mismo cambio climático, hay otros rubros que puede el productor, pequeño productor, abastecerse de este producto y venderlo al mercado. Y nosotros también ayudarle a mejorar. Sobre todo, hay algo muy importante que nosotros cuidamos y es el suelo. El suelo para nosotros es el ente importante. ¿Por qué? Porque ahí es la que está la sostenibilidad. Si no conservamos el suelo, no podemos heredarlo a nuestros hijos, a nuestros amigos, vecinos, el recurso más valioso que tiene este tema, que es el suelo. Así que trabajamos mucho con lo que es la conservación de suelo, la fertilidad de suelo y buenas prácticas agrícolas. El tema de buenas prácticas agrícolas, BPA, manejo integrado de plagas, conservación del medio ambiente, uso de recursos naturales, todo eso tema ecológico, gracias a nuestras certificaciones, lo tenemos muy claro. Así que gracias a las certificaciones que tenemos y a todos estos temas, reglamentos internos, podemos decir que podemos contrarrestar un poco. Pero esos son los beneficios. ¿Y las dificultades? Sí, claro. Tenemos muchas dificultades. Sobre todo cuando ahora mismo, recientemente, no hubo cacao entre años. No hubo cosecha pequeña y la empresa tiene que responderle a los pequeños productores y medianos productores que solamente viven del cacao. ¿Qué va a pasar? ¿No van a comer? ¿No se van a alimentar porque no hubo cacao? Entonces, ahí hay que hacer un llamado. Coproagro necesita estar fuerte. ¿Por qué? Porque necesita tener para cumplir con ese lema, con el desarrollo de sus miembros. Cuando no hay cacao, no podemos abandonar a nuestros socios, no podemos abandonar a nuestras socias, no podemos abandonar a nuestros trabajadores. No, tenemos que tener para abastecer esa demanda. Y eso, esa dificultad ha hecho el cambio climático, donde hoy estamos inseguros de que sí va a haber cosecha o no va a haber cosecha, porque en la República Dominicana, cuando no es torrenciales grandes de lluvia, es una larga sequía. Entonces, estar certificado Fairtrade nos garantiza a nosotros una sostenibilidad para garantizar un desarrollo económico y social a nuestros asociados y a nuestros trabajadores. Ahora mismo, se le han ido casitas a nuestros miembros. Ahora mismo, con el tema de COVID, hay muchos miembros que murieron. Hay otros que necesitan ayuda. Y aquí está Coproagro. Pero contamos con nuestros clientes, contamos con ustedes para seguir abasteciendo nuestras necesidades porque somos una empresa cooperativa donde el capital con que cuenta la empresa es de los socios. Por eso apelamos a la sensatez de nuestros clientes, apelamos a la sensatez de todos los oyentes, al compromiso social que tenemos nosotros como empresa para seguir contribuyendo con el desarrollo de pequeños y medianos productores que tienen
de 0.1 hectárea a 10 hectáreas, el cual lo que producen a veces es insostenible porque tienen larga familia, pero aquí está comprobado y aquí están ustedes para seguir aportando a comprobar ese granito de arena. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Si queréis, yo he recogido algunas preguntas que nos han mandado, por ejemplo, Rosé y Pepe. Si queréis, empiezo con las que nos han hecho ellas y después, si queréis, si hay alguna más o alguien se siente espontáneo y quiere preguntar, pues yo creo que puede hacerlo, ¿vale? Entonces, Juan Manuel, Pepe nos pregunta si todo lo que se produce, lo que produce Copagro se destina a exportación. Y añado, y después te haré más cosas, pero Rosé pregunta, ¿a qué países exporta Copagro? Bien, gracias por la pregunta y gracias a la persona también que nos pregunta. Fíjate, nosotros somos un país caribeño, muy soleado. Es decir que el cacao que se produce acá en Coproagro, tenemos que exportarlo y en su mayoría se exporta, principalmente todo. Todo se exporta. Y a los países que exportamos tenemos a, bueno, Suiza, Alemania, Francia, estamos en Estados Unidos y otros países. Muy bien, vale. Y entonces, Pepe nos pregunta, y esto lo combino con otra pregunta de Rosé, ¿cuál es el diferencial de precio entre el comercio justo y el precio de mercado? Gracias también por la pregunta. Bueno, estar certificado por el comercio justo es una garantía porque podemos colocar nuestro producto a buen precio y brindarle así a nuestro asociado un precio estándar, por lo menos que pueda ayudarle con los costos. Es decir, que si no hubiésemos estado certificado comercio justo, era insostenible hasta la compra de cacao en República Dominicana, porque tenemos uno de los mejores cacao y la competencia anda también muy fuerte en afuera. Y como son compañías por acciones que pueden decir, yo te voy a comprar a cualquier precio, pero no te voy a garantizar una ayuda. Comprobar lo que hace es que no solamente vemos precios. El productor de Coproagro tiene un paquete completo, que es ayuda social, ayuda ambiental y un precio al día acorde a cómo está la bolsa de Londres y Nueva York, que es donde nosotros trabajamos. Y claro que los clientes que están comprometidos con Coproagro aportan un granito de arena más a la causa, que es que ya conocen la política de nuestra empresa. Vale. Yo no sé si aquí Pepe está preguntando como un dato concreto, ¿eh? No sé si queréis, creo que somos un grupo suficientemente pequeño para que si queréis matizarlo hagáis vosotras mismas, ¿eh? Pero no sé si pregunta como específicamente si hay una diferencia concreta en digamos monetaria entre lo que se está pagando a los productores de vuestra cooperativa y lo que pagarían las empresas que no están certificadas Fairtrade. Entiendo que esta es la pregunta, ¿no, Pepe? Claro que sí. Entendí la pregunta y muchas gracias. Bien, como decía al principio, nosotros tenemos una política social establecida. Lo que no podemos es hacer competencia nosotros con la competencia. La competencia hace competencia con Coproagro por la política social que tiene Coproagro, por las certificaciones que tiene Coproagro y el compromiso
que tiene con nuestro Coproagro, con nuestros miembros. Es decir, aquí nosotros garantizamos un precio sostenible a los miembros de Coproagro respecto a las bolsas y con nuestros, el aporte de nuestro cliente. Ahora bien, la competencia, que mayormente son compañías por acciones, ellos pueden poner un precio, no como tiene la bolsa, las bolsas de valor. ¿Por qué? Porque ellos son compañías por acciones. Lo que garantiza es que pueden pagar un precio tal vez más alto para obtener ese cacao y hacerle competencia a Coproagro. Pero eso no es justo. Eso no es comercio justo. Ellos lo que quieren es acaparar el cacao del socio y pueden perder de su bolsillo 10 pesos o 100 dólares para obtener el cacao de nuestros miembros. Coproagro no puede darse ese lujo, porque el capital con que cuenta la empresa es de todos los socios, es de todos los miembros. Y repartido, entonces garantizamos no solamente un precio del día, sino el paquete de compromiso social, útil escolar para los hijos de los socios, para los trabajadores, un incentivo, un completivo a final de la cosecha para nuestros asociados y obras sociales en la comunidad a través de la prima. O sea, nosotros no podemos decir estamos por encima de la competencia o que la competencia está por encima de nosotros, porque lo que nosotros tenemos claro es la política establecida que tiene Coproagro. Espero haber contestado la pregunta, porque eso es lo que son. Vale, mira, te voy... Bueno, aquí hay algunas preguntas más. Creo que están relacionadas con lo que nos estás explicando. Pero, por ejemplo, una para cambiar un poco y luego, en todo caso, regresamos. Nos pregunta, Laura, si nos, o sea, nos has explicado así genéricamente a qué se puede dedicar, ¿no?, la prima social, y nos has explicado diferentes tipos de proyectos. Pero Laura nos pregunta si nos podría explicar un caso específico de algún proyecto, de alguna obra o de algún proyecto concreto que hayáis hecho recientemente. Claro que sí, gracias Laura por la pregunta. Pues ahorita decía Edward en su presentación de que nosotros estamos comprometidos con lo social. Fíjense, nosotros tenemos una comunidad que se llama Chinguelo. Esa comunidad, por muchos años, desde que surgió esa comunidad, atraviesa uno de los ríos principales que tiene esta provincia, con un afluente bastante grande. Y no tenían un puente para accesar a la comunidad. Es decir, que cuando el río estaba no estaba crecido, ellos podían pasar en moto y cosas, pero encima del río. Cuando el río crecía, estaban incomunicados, y llegó a pasar que se enfermaron personas y hasta murieron y no pudieron accesar a una clínica rápido porque el río no le permitía. ¿Y qué hizo Coproagro a través de la prima Fairtrade? Construyó un puente. Un puente de más de 2 millones de pesos. Me quedé corto, fui conservador. Pero ese es un ejemplo de cómo nosotros hacemos uso de la prima de comercio justo, concreto. Personas que no tienen una casita, que no tienen modo de vivir digno, y Coproagro le hace una casa digna. Personas que no tienen con qué comprar un medicamento, y Coproagro le aporta con qué comprar un medicamento para su salud. Personas que no tienen acceso, y Coproagro le abre el camino a través de la prima de comercio justo. Trabajadores que disfrutan hoy de una prima de comercio justo también, donde eso no se hacía. Podemos decir que sí. Son ejemplos concretos que podemos nosotros resaltar y vivirlo. Hay que ver las caras alegres de esa comunidad y de esos miembros cuando llega Coproagro, no con políticas de gobierno, sino con políticas establecidas a través de la prima de comercio justo y a través de la política de distribución que tenemos como empresa. Espero haber contestado, Laura,
estas preguntas. Sí, claro. Vale, a ver esta pregunta, a ver si la sé transmitir. Tiene relación con lo que hablábamos antes. Habla de la prima social y Eric nos pregunta si, o sea, cómo se financia exactamente. Es decir, la institución que otorga el certificado Fairtrade, ¿de dónde saca los recursos económicos? Bien, según los estándares de Fairtrade, está establecido que por cada tonelada de cacao vendido, no llega un premio. Y la pregunta sería, ¿quién otorga ese premio? ¿Quién financia esa prima? Es decir, esta sería la pregunta. Sí. La prima social, ¿cómo es financiada exactamente? Es decir, la institución que otorga el certificado Fairtrade, ¿de dónde saca los recursos económicos? Lo que tenemos que saber es que Fairtrade o Flocert se encarga de lo que es la certificación. Y también tenemos un tema social como con comercio justo. Ahora, los clientes nuestros están certificados también de comercio justo. Es decir, que el cliente está comprometido, porque ellos están certificados, tienen las normas, están comprometidos a través de esa política que establece el comercio justo a otorgar por calidad una prima de $140 por cada tonelada que nosotros enviamos. Eso es por calidad. $140, creo que está la Nicolás. $140 por cada tonelada es un premio que, como lo dice la norma, tiene que venir para hacer obras sociales. Es decir, y hay un tema también que no solamente el cliente está comprometido, porque el cliente es como un anfitrión. Los consumidores, mayormente, los consumidores quien están comprometidos a aportar $1 más, €1 más por el chocolate, por la causa que tiene comprobado. De ahí sale esa prima, este premio que nos llega a nosotros. Es decir, que los consumidores le damos gracias por comprar ese chocolate con un euro más, que eso va para la causa de ese premio. Los consumidores aportan mayormente. Muy, muy bien. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Nos has contestado a todas las preguntas que han aparecido. Yo diría que ya, bueno, no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta de última hora, pero la propuesta... Solo a modo de resumen, ¿no? O sea que el precio del comercio justo siempre es superior al precio del mercado del cacao, aunque este suba, o sea, aunque suba mucho. Es decir, hay un precio mínimo que marcan que marca las certificadoras de comercio justo, es decir, que este es el precio mínimo que tiene que tener el cacao del comercio justo, ¿vale? Pero si este precio subiera mucho por determinadas circunstancias, el precio del comercio justo siempre es superior, ¿no? O sea, siempre será superior y normalmente el precio mínimo de comercio justo siempre es muy superior al precio del mercado de las bolsas, ¿no? Y lo que explicaba, ¿no? De esta parte de la prima social, esta parte la compra directamente, en este caso, pues la empresa que compra este producto, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Oxfam Intermont, el cacao que se compra a través de GEPA, que es una organización de comercio justo alemana, y entonces en el precio, además del precio de comercio justo, está esta parte de prima social, ¿no? Y eso, lógicamente, pues al final es lo que es lo que el consumidor, cuando está comprando un producto, un chocolate, está aportando también esta parte del precio de comercio justo y esta parte de la prima social. Simplemente era esto, como así resumen. Hay algo que quiero aportar un poco más
en la pregunta, recuerdo cuando fui a Austria, que conocí lo que son las tiendas del mundo. Es increíble, es algo muy valioso cómo grupos, ONG, están comprometidos a vender el chocolate a un precio y el consumidor comprarlo con esa causa, con ese compromiso. Es decir, las tiendas del mundo han revolucionado lo que es el asunto del comercio justo y establecer un precio justo y hacer que el consumidor consuma un producto de calidad, y no solamente de calidad, sino con el compromiso social con que se vende ese chocolate, con la causa que aporta, que le va a aportar a las comunidades menos pudientes, países terceros como el nuestro, la compra de ese chocolate. Así que conocí la tienda del mundo, todas las personas que colaboran en la tienda del mundo, mis respetos para ellas y para ellos, hacen un trabajo valiosísimo con esos anaqueles, con esas tiendas, con trabajar por las causas de países que más necesitan, como nosotros. Así que, a nombre de Coproagro, gracias. Vale, muchas gracias, Joan Manuel. Gracias, Eduard, también por las aclaraciones. Muy bien. Yo ahora habíamos dicho de pasaros un pequeño spot que están emitiendo estos días por las televisiones en relación al mes del comercio justo. Si queréis, lo tengo preparado por aquí, lo pasamos y nada, dura un momentito y luego ya os hago la despedida. ¿Os parece bien? Pues voy a ello, he hecho la prueba, a ver, espero que funcione, a ver si lo sé hacer. Este es aquí. Un momento que comparto la pantalla. Esta sería esta y ahora os lo vuelvo a tirar. Vale, ¿lo habéis visto bien? ¿Se ha visto? Hemos visto, pero no lo hemos oído. No sé si no lo habéis oído. No. ¡Ostras! ¡Qué curioso! Bueno, en todo caso, os mandaré un enlace ahora mismo, ¿vale? Para que si queréis, lo podáis mirar, ¿vale? Con un poco más de calma. Os lo paso por el chat, las que no lo tengáis controlado. Bueno, aquí hay gente que está despidiendo por el chat, os agradecen todo. Yo os paso el enlace, ¿vale? Y os paso también el enlace del spot específico de Tarragona, ¿vale? Ah, va. Bueno, y como Roser ya a la introducción ya ha hecho todos los agradecimientos y ha agradecido a los ponentes, yo pues ya no me alargo más. Os hago un pequeño recordatorio para las próximas presentaciones online que vamos a hacer estos días, ¿vale? Que serán el día 25, el próximo martes, que Ingeniería Sin Fronteras nos va a hacer una propuesta online sobre un documental que se llama Aigua Tèrbola, el negoci d'Agbar a Mèxic,
que tiene que ver con el negocio de las aguas públicas, ¿no? Con una empresa catalana que se llama Agbar en México. Y va a tener lugar el martes 25 de mayo de 19 a 21, hora catalana, ¿vale? Y después, la siguiente propuesta online es Armas y Derechos Humanos al Sáhara Occidental, que la temática es el tema de armas y de respeto de derechos humanos en el Sáhara Occidental, sí, digamos las relaciones de conveniencia que existen entre el gobierno de España y el Reino de Marruecos. Y esta es una propuesta de una organización de la Xarxa que se llama Una Finestra al Mundo. Y va a ser una presentación que se va a hacer el jueves 27 de mayo de 7 a 21 horas, hora catalana. ¿Vale? Y después ya hacer el llamamiento, que ya ha dicho Ruse, que el día 29 nos vemos todas las que podáis venir, presencialmente a la Plaza Corsini de Tarragona, con toda la feria de entidades y con toda la fiesta presencial. Muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en breve. A ver, aquí os muchos mensajes de despedida, pues igualmente muchas gracias a todas. Y ahora ya voy a dar por concluida. A ver, también que está Maribel. Bien acompañado. Hola. Gracias a todas. Hola, ahora Maribel, que no la habíamos visto todavía, que es ella fue famosa porque tenemos un vídeo aquí en Orfam Intermón, que está también en YouTube, donde sale ella explicando un poquito que si queréis y tal, lo pueden poniendo en YouTube, Orfam Cacao, Intermón Cacao y tal, aparece ella también explicando toda la cooperativa. Así que nada, un gusto verla por aquí. También salían algunas de las fotos. Y pues eso, que un placer verla y gracias por estar aquí también con nosotros. A Marisol yo la invité, lo que pasa es que ella ha estado un poco malita de salud, pero ha estado siempre pendiente, así que Marisol participó allá con los amigos de Oxfam. Y bueno, sale así como decía Edward en las fotos. Ella es nuestra modelo. Marisol, que yo le llamé Maribel, que siga en las fotos, sí, salía con Marisol. Sí. Marisol, Maribel, eso es todo lo mismo. Y Guaco, también me conoce. Guaco me conoce. Sí. Es Guaco. Me gustaría volver a verla por ahí otra lo esperamos tipo, por así. Aquí. Venga, me encantaría volver. Sí, ¿Ya está bien? A Guaco que yo quiero que venga, que yo le dije la vez que estuve allá que viniera, para presentarle todo todavía. Venga, pues. ¿Cómo le ha ido, Guaco? Será un placer. Aquí todo bien, aquí trabajando. Yo voy a ir seguro, Maribel. Seguro que voy a ir. Cuando nos dejen salir de aquí, de esta jaula vírica en la que vivimos, seguro que voy. Sí, lo esperamos. Bueno, pues nada, muchas gracias nuevamente a nombre de la Cooperativa de Productores Agropecuarios. Gracias a todos, a nombre de sus miembros, Consejo de Administración, trabajadores. Gracias, muy a gusto me he sentido. Gracias a todos por organizar tan bonito evento. Gracias, estoy siempre a su orden, estamos a su orden para que puedan recibir cualquier consulta de Coproagro y estamos acá. Sin duda, no tengan miedo, estamos aquí a su orden. Bueno, gracias Edward por compartir con nosotros las fotos, los videos. Gracias a Rosel, Bernard, gracias por la organización. Un abrazo de nuestra parte y que pasen resto de la noche, creo. Nosotros el día aquí. La cenaria. Sí. Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós. ¿Qué le dicen?